Hola. Hola. ¿Qué es lo que reivindicáis? Unos precios justos para el campo. Sí. Y que las ayudas sean a los agricultores a título principal. Muy bien. Que consigáis vuestro propósito, ¿vale? Muchas gracias. Gracias a vosotras. Hasta luego. Hasta luego. Unión Campesina Castilla y León. Gracias. Hola amigos, bienvenidos a Marisi Explorer, hoy desde Valladolid. Concentración de agricultores con sus tractores aquí en Valladolid. El sector agrícola reivindica unos precios dignos para sus cultivos. Se manifiestan por los precios indignos de sus productos. Buenos días. ¿Qué es lo que reivindican ustedes? Pues los precios justos de los productos del campo. Muy bien. ¿Y qué pasa? ¿Que no llegan a un acuerdo con el gobierno? Pues entre el gobierno y los intermediarios y las grandes superficies tienen un 700% de margen ellos. Sí, claro. Pero ya llevan un tiempo reivindicando y no consiguen nada. Nada, lo que no lo arreglen los márgenes que tienen es imposible. Pues nada. ¿Y no sería mejor crear ustedes cooperativas? Ya se crean. Sí, pero no hay manera, ¿no? No hay manera. Lo manejan las grandes superficies y con demás. Tú date cuenta que un kilo de patata no le compran a 10 céntimos o 15 y le están vendiendo a un euro. Y claro. Y todo. Claro. Ese es el mar. Sí. Hasta bueno, luego. Que consigan sus propósitos. Gracias. Gracias, hasta luego. Tractorada aquí en Valladolid.
Los agricultores reivindican unos precios más justos para su sector, para sus productos, para su trabajo. Pagan por sus productos es mínimo en comparación a cómo se encuentran en las grandes superficies, en el pequeño comercio.